De la ciudad de Nueva York le ha cambiado la vida a decenas de jóvenes indocumentados, convirtiéndose en su guardián legal. Gracias a su apoyo, ahora muchos pueden vivir legalmente en este país. Rebecca Smith habló con él y con uno de los inmigrantes que se ha beneficiado de su generosidad. Sentía feliz, pero al mismo tiempo vacío. Hermes Espinosa llegó a Estados Unidos con solo 16 años de edad. Desde entonces está completamente solo en este país. Su sueño era estudiar, pero no sabía qué hacer cuando en la escuela le preguntaban si tenía papeles. Vengo a un pueblo, aquí estoy, quiero luchar. Me hace sentir ilegal. Me siento como que no sirvo para nada, para trabajar. Su vida cambió por completo cuando conoció a su ángel guardián. En la escuela le habían pedido, le habían dicho la posibilidad de poder legalizarse y que, bueno, para eso necesitaba un guardián. Y desde hace 5 años el padre Fabián ha velado por Hermes y por otros muchos jóvenes como él. El padre Fabián se ha convertido en el guardián legal de más de 20 jóvenes aquí en Nueva York. Todos ellos llegaron solos, sin documentos y huyendo de la violencia de sus países. Aunque para muchos el padre Fabián es un héroe, él dice que solo cumple con su responsabilidad con la comunidad latina. El saber que hasta los 21 años uno tiene una responsabilidad legal sobre ellos. Muchos de esos jóvenes se han beneficiado ya con una visa. Este es un remedio humanitario que le dan a los niños que han sido la víctima del abandono, negligencia o el abuso. Tal es el caso de Hermes, que tuvo que dejar Guerrero, México, porque su hermano, al igual que él, era homosexual y fue asesinado. Yo me asusté, me escondí igual, no hablé con mi familia. Tenía miedo que me rechazaran, que me pegaran, que me asesinara igual. Pero este temor ya quedó atrás para Hermes. Cuando ya obtuve mi green card, la tarjeta verde, fue una bendición. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Humanos, de 2008 a la fecha, se han registrado al menos 30,000 casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.